El cierre de calles, principalmente en el centro de Acapulco, molesta a la ciudadanía. Aseguran que no hay un aviso previo, lo que ocasiona intenso tráfico vehicular. En 5 de mayo igual, cierran momentáneamente, pasas y ya cuando el ratito quieres volver a pasar, no, ya no puedes pasar. Argumentan que las calles no deberían de ser cerradas al mismo tiempo para evitar congestionamiento vehicular. Hay que organizarnos y empezar con lo más necesario, que sea por parte. Claro que todo es importante, todas las áreas son importantes, todos necesitamos estar bien, ¿verdad? Pero por parte. En el centro de Acapulco, la calle 5 de Mayo se encuentra cerrada. Lo mismo en la calle Vasco Núñez de Balboa del fraccionamiento Las Playas. Mientras que en la avenida costera Miguel Alemán, un carril se encuentra cerrado por obras de cambio de drenaje a la altura del Parque Papagayo. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.